El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 12. Neumatografía o escritura directa. Neumatofonía. Escritura directa. 146. La neumatografía es la escritura producida directamente por el espíritu, sin ningún intermediario. Difiere de la psicografía en el hecho de que esta es la transmisión del pensamiento del espíritu mediante la escritura hecha con la mano del médium. El fenómeno de la escritura directa es, indiscutiblemente, uno de los más extraordinarios del espiritismo. No obstante, por más anormal que parezca a primera vista, es hoy un hecho comprobado e irrefutable. Si la teoría es necesaria para que comprendamos la posibilidad de los fenómenos espíritas en general, tal vez sea aún más necesaria en este caso, sin duda uno de los más extraños que se han presentado hasta ahora, pero que deja de parecer sobrenatural cuando comprendemos el principio en que se basa. Cuando este fenómeno comenzó a producirse, la sensación dominante que generó fue de duda. De inmediato surgió en la mente la idea de un engaño. En efecto, todos conocen la acción de las tintas denominadas simpáticas, cuyos trazos, al principio completamente invisibles, aparecen después de cierto tiempo. Es posible, pues, que se utilizara ese medio para abusar de la credulidad, y no podemos afirmar que eso no haya sucedido jamás. Incluso estamos convencidos de que algunas personas han empleado subterfugios con intenciones mercenarias, o únicamente por amor propio y para convencer a los demás acerca de su poder. No obstante, por el hecho de que una cosa pueda ser imitada, es absurdo concluir que esa cosa no existe. En estos últimos tiempos, ¿no se encontró el medio de imitar la lucidez sonambúlica a tal punto que parezca real? Aunque los escamoteadores hayan exhibido esa ilusión en todas las ferias, ¿deberemos concluir de ahí que no hay verdaderos sonámbulos? Que algunos comerciantes vendan vino falsificado, ¿es una razón para suponer que no existe el vino puro? Lo mismo sucede con la escritura directa. Por otra parte, las precauciones que se tomaron para garantizar la realidad de este hecho son muy simples y fáciles, de modo que, gracias a ellas, hoy no se puede dudar de su autenticidad. 147. Dado que la posibilidad de escribir sin un intermediario es uno de los atributos del espíritu, y que los espíritus han existido en todos los tiempos y siempre han producido los diversos fenómenos que conocemos, sin duda debieron producir también el de la escritura directa, tanto en la antigüedad como en nuestros días. De ese modo, se puede explicar la aparición de las tres palabras en el festín de Baltasar. La Edad Media, tan fecunda en prodigios ocultos, pese a que eran reprimidos por las hogueras, también debe de haber conocido la escritura directa. Tal vez encontremos, en la teoría de las modificaciones que los espíritus pueden operar en la materia, teoría que hemos desarrollado en el capítulo 8, el principio en que se basa la creencia en la transmutación de los metales. No obstante,
cualesquiera que hayan sido los resultados obtenidos en otras épocas, solamente después de la difusión de las manifestaciones espíritas se tomó en serio la cuestión de la escritura directa. Por lo que parece, el primero que la dio a conocer en los últimos años, en París, fue el barón de Guldenstube, quien publicó una obra muy interesante sobre el asunto, con gran número de facsímiles de las escrituras que obtuvo. El fenómeno ya era conocido en América desde hacía algún tiempo. La posición social del señor de Guldenstube, su independencia, la consideración de que goza en la alta sociedad, apartan definitivamente toda sospecha de fraude intencional, ya que no podría ser impulsado por ningún motivo de interés personal. Se podría admitir, a lo sumo, que el barón fuera víctima de una ilusión. Sin embargo, a eso se opone un hecho decisivo, el de que otras personas han obtenido el mismo fenómeno, rodeadas de todas las precauciones necesarias para evitar cualquier engaño y toda causa de error. 148. La escritura directa se obtiene, como en general la mayor parte de las manifestaciones espíritas no espontáneas, por medio del recogimiento, la plegaria y la evocación. Se la ha obtenido con frecuencia en las iglesias, sobre las tumbas, en el pedestal de las estatuas y en retratos de personas evocadas. No obstante, es evidente que el lugar no ejerce ninguna influencia sobre el fenómeno, salvo la de favorecer un mayor recogimiento y una mayor concentración del pensamiento, pues está probado que la escritura directa también puede obtenerse sin esos accesorios, y en los lugares más comunes, como un simple mueble casero, siempre que los interesados reúnan las debidas condiciones morales y que entre ellos se encuentre alguien que posea la facultad mediúmnica necesaria. En un principio se consideró que era preciso colocar un lápiz junto al papel. El hecho, en ese caso, podía ser explicado hasta cierto punto. Sabemos que los espíritus producen el movimiento y el desplazamiento de objetos, que los toman y a veces los arrojan a través del espacio, de modo que también podrían tomar un lápiz y servirse de él para trazar caracteres. Dado que impulsan el lápiz con la ayuda de la mano del médium, de una tablilla, etc., igualmente podrían hacerlo en forma directa. Sin embargo, no se tardó en reconocer que la presencia del lápiz no era necesaria y que bastaba con un simple pedazo de papel, doblado o no, para que en pocos minutos aparecieran caracteres trazados en él. En este caso, el fenómeno cambia completamente de apariencia y nos traslada a un orden de cosas enteramente nuevo. Es posible que esos caracteres hayan sido trazados con una sustancia cualquiera. Ahora bien, dado que nadie ha suministrado al espíritu esa sustancia, se deduce que él mismo la preparó. ¿De dónde la extrajo? Ese es el problema. Si nos remitimos a las explicaciones dadas en el capítulo 8, secciones 127 y 128, hallaremos la teoría completa de este fenómeno. Para escribir de esa manera, el espíritu no se sirve de nuestras sustancias ni de nuestros instrumentos. Él mismo produce la materia y los instrumentos que le hacen falta, extrayendo sus materiales del elemento primitivo universal, al que hace sufrir, mediante la voluntad, las modificaciones necesarias para lograr el efecto que desea. Por consiguiente, puede fabricar un lápiz rojo o tinta de impresión,
tanto como un lápiz negro o tinta común, e incluso caracteres tipográficos con la resistencia necesaria para dar relieve a la impresión, según tuvimos ocasión de verificar. La hija de un señor que conocemos, una pequeña de 12 a 13 años, obtuvo páginas enteras escritas con una sustancia análoga al pastel. 149. Tal es el resultado al que nos condujo el fenómeno de la caja de rapé, descrito en el capítulo 7, sección 116, y sobre el cual nos hemos extendido ampliamente, porque en él percibimos la oportunidad de sondear una de las leyes más importantes del espiritismo, ley cuyo conocimiento puede develar más de un misterio, incluso del mundo visible. Así, de un hecho aparentemente vulgar puede salir la luz. Basta con observar con cuidado. Todos pueden proceder de ese modo, como nosotros lo hemos hecho, siempre que no se limiten a observar los efectos, sino a buscar sus causas. Si nuestra fe se fortalece día a día, es porque comprendemos. Haced, pues, que los demás también comprendan, si queréis conquistar adeptos serios. La comprensión de las causas tiene además otro resultado, el de establecer una línea divisoria entre la verdad y la superstición. Si consideramos la escritura directa desde el punto de vista de las ventajas que ofrece, diremos que, hasta el momento, la principal utilidad ha sido la comprobación material de un hecho serio, la intervención de un poder oculto que encuentra en ese fenómeno un medio más para manifestarse. No obstante, las comunicaciones obtenidas de ese modo raramente son extensas. En general, son espontáneas y se limitan a algunas palabras, sentencias y signos ininteligibles. Han sido dadas en todas las lenguas, en griego, en latín, en sirio, en caracteres jeroglíficos, etc. Pero todavía no se prestaron a esas disertaciones continuas y veloces como las que permite la psicografía o la escritura mediante la mano del médium. Neumatofonía. 150. Dado que los espíritus pueden producir ruidos y golpes, pueden también hacer que se escuchen gritos de toda clase y sonidos vocales que imitan la voz humana, tanto a nuestro lado como en el aire. Damos a este fenómeno el nombre de neumatofonía. Por lo que sabemos sobre la naturaleza de los espíritus, podemos suponer que alguno de ellos, de orden inferior, se confunden y creen que hablan como cuando estaban vivos. Con todo, debemos ser cautelosos para no tomar por voces ocultas todos los sonidos que no tengan una causa conocida o los zumbidos comunes en los oídos. Sobre todo, es preciso descartar cualquier fundamento en la creencia vulgar de que cuando nos zumban los oídos es señal de que alguien está hablando mal de nosotros en algún lugar. Por otra parte, esos zumbidos, cuya causa es exclusivamente fisiológica, no tienen ningún significado, mientras que los sonidos neumatofónicos expresan pensamientos, lo que nos permite reconocer que se deben a una causa inteligente y no accidental. Se puede establecer, como principio, que los efectos notoriamente inteligentes son los únicos capaces de demostrar la intervención de los espíritus. En cuanto a los otros, existen por lo menos 100 probabilidades contra una de que se deben a causas fortuitas. 151.
Con mucha frecuencia sucede, en el estado de somnolencia, que oímos con absoluta nitidez palabras, nombres, a veces hasta frases enteras, pronunciadas con tanta intensidad que nos despertamos sobresaltados. Aunque en algunos casos se trate realmente de una manifestación, no hay nada suficientemente positivo en ese fenómeno para que no pueda ser atribuido también a una causa semejante a la que expusimos en la teoría de la alucinación, capítulo 6, sección 111 y siguientes. Además, lo que se oye de esa manera no presenta ninguna continuidad. No sucede lo mismo cuando estamos completamente despiertos, porque si en ese caso es un espíritu el que se hace oír, casi siempre podemos intercambiar ideas con él y entablar una conversación regular. Los sonidos espíritas o neumatofónicos se producen de dos maneras muy distintas. A veces se trata de una voz interior que repercute en nuestro fuero interno, pero las palabras nada tienen de material, aunque sean claras y distintas. Otras veces son exteriores y claramente articuladas, como si procedieran de una persona que estuviera al lado de nosotros. Sea cual fuere la forma en que se produzca, el fenómeno de la neumatofonía es casi siempre espontáneo y muy raramente puede ser provocado.